Buenas tardes, comienza la semana y Perlavisión no pierde la esperanza de informarle lo que el canal de los Cienfuegueros ha diseñado para cada jornada. Así que póngase cómodo, avísele a sus vecinos, pues con todos los detalles, ya comenzamos. Justo al terminar nuestro espacio, Somos Artistas nos acerca en carácter de reposición a parte de la obra de Ana María Salas, creadora del querido personaje de Toki. Toki. El niño que todos llevamos dentro, o sea, tú eres Toki, tú, todos somos Toki. Ese que tiene inocencia, ese que es bueno, ese que es dulce, ese que no envidia, ese que quiere aprender todos los días. Toki es eso, cada uno de nosotros, eso es Toki. Aprovechamos el aniversario 15 de filmado y reciente reestreno nacional de 20 años. Con ello hacemos un justo recordatorio al cortometraje dirigido por Bárbaro Joel Ortiz en 2009 y que forma parte del catálogo de los estudios de animación del ICAE. Nuestro habitual recorrido por la historia llega gracias al programa Semilla Nuestra justo a las 4:30 minutos para continuar desandando los valores perdurables de una necrópolis que es orgullo de los Cienfuegueros. Huesos secos, escuchen la voz del Señor. Sí, ¿cuántos de los sepultados aquí se durmieron con la promesa del Señor de poner a sus huesos tendones, los rellenaría de carne, los cubriría de piel? Les daría aliento de vida. Pero no, como decía abuelo, que ni el sol y ni la muerte pueden mirarse fijamente. Mejor entro y descubro el culto a nuestros muertos en este campo santo. En la sección A Cámara recibimos a la realizadora Adais Pérez, premiada en reiteradas ocasiones por su incursión en el maravilloso mundo del audiovisual. En esta jornada nos acerca a parte de sus motivaciones como creadora. Comienzo en la televisión en 2005, gracias al profe Jorge Alfonso Padilla, que nos formó durante 8 meses. Aquí mismo en el telecentro, y luego comienzo a trabajar en ese mismo año con un proyecto de salud, de orientación social, que en aquel momento se llamaba Por la Vida. Dentro de los proyectos que actualmente dirijo está el programa En Línea, un programa de economía que tiene el canal Perlavisión desde hace un tiempo, escrito y conducido por Boris García Cuartero. También, bueno, hace poco comenzamos Buena Vida, un proyecto dedicado a la psicología, que trata de fomentar el bienestar desde el punto de vista psicológico de las personas y de todos los grupos etarios. Trata temas que se relacionan con todos los grupos etarios. Y bueno, por supuesto, continúo el trabajo para los niños, en este caso con el proyecto Viva la Música, un proyecto que sale al aire por Cubavisión los miércoles a las 4:45 y que también nos trae muchas alegrías, que incluso ahora en el verano comenzaremos a promocionar el trabajo de los estudiantes de nuestra Escuela de Arte Beni Moré, aquí en Cienfuegos. Y bueno, esos son los proyectos que actualmente dirijo en el canal Perlavisión. La dirección de programas para mí es un sueño cumplido. Me gustan todos los formatos de programas, tanto los en vivo, que disfruto muchísimo, como los grabados. Aún queda mucho camino por andar, eso espero, y seguir preparándonos para lograr hacer un producto audiovisual de calidad. Es imposible no reconocer la influencia que han tenido el manga y el anime no solo en el mundo de la animación, sino de las artes visuales en general. Del corto episódico a las salas de cine, del formato televisivo al cinematográfico, hoy estaremos evaluando la influencia del género sobre el séptimo arte. I guess I'm just a planet to you.
La revista Magazine le recibe cada tarde de lunes, miércoles y viernes a las 5 y a las 4:45 respectivamente. La página institucional de hoy estará dedicada al Día Mundial del Trabajador Agroforestal. El miércoles dedicará su emisión al Día Mundial de las Personas Sordociegas y la página cultural se abre cada viernes con las opciones culturales y recreativas para toda la familia cienfueguera. Y el tiempo para estar informado es cada tarde de lunes a viernes justo a las 5:30. En esa franja horaria les espera este equipo de realización con el cariño y respeto de siempre. Martes y jueves a buena hora llegará usted justo a las 12:00 con una gama de clasificados que serán de su interés. En ambas emisiones tratará el tema de la evasión fiscal, así que no se pierda ninguno de estos dos programas diseñados para facilitarle la vida. Una interesante selección de videos clips nos esperan 27 minutos después. No se pierda esta sugerencia que le permitirá recordar momentos inolvidables de su vida. Y yo sigo aquí pensando lo que quiero. Dicen que mejor que espere o que me escape, que nunca me hará feliz de todos modos, pero ya me canso de que sea bien todo. Retomando nuestra transmisión de martes a las 4:30, llegará usted el programa económico en línea que reflexionará acerca del dólar que sube y baja. Temática prometedora, una recomendación desde aquí, desde el semanal. El predominio del dólar de Estados Unidos, es decir, su enorme papel en la economía mundial, ha cobrado especial relevancia en tiempos recientes debido a la apreciación del billete verde, a la que han contribuido la solidez de la economía estadounidense. Este verano vamos a tener talleres de verano. Para jóvenes y adolescentes, de las diferentes técnicas de las artes plásticas. La trova en los jóvenes de hoy, sus retos y desafíos, junto a otros tópicos de su interés, convergerán este miércoles, justo al mediodía, en otra suerte de confluencias. Salud de Primera Mano reinicia nuestras transmisiones de miércoles a las 4:30, siempre con tópicos de su interés. 12 minutos de promoción literaria a través de la pintura nos propone cada miércoles a las 4:45 el programa Diminutos, un espacio diseñado para los más pequeños de casa. En esta jornada nos sugiere un acercamiento a la obra de la querida Rosa Campo. En un tren de fantasía acabo de llegar a este encuentro de miércoles. ¡Uy, qué alocado viaje! Pero ya estoy aquí para darte la bienvenida. ¡Mis niños! ¿Y cómo es eso que viniste en un tren? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Llega el jueves y luego del programa A Buena Hora, nos esperan 27 minutos de disfrutes con la música de siempre de la llamada década prodigiosa. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. El programa de mayor impacto en Perla Visión llega a usted cada jueves a las 4:30, siempre con interesantes debates de un tema de actualidad e inmediatez. Y otro tiempo infantil en Perla Visión con el espacio Viva la Música cada jueves a las 5:15. En el programa de hoy nos cautivarán unas voces armoniosas que cantarán poesías de nuestro José Martí. Una reflexión sobre el miedo desde el punto de vista psicológico nos propone la revista Buena Vida este viernes justo al mediodía.
Luego de la pausa en las transmisiones, comienza el espacio para el deporte en Perlavisión. El canotaje será el tema de Tiempo de Juego. Estas son las propuestas que el canal de los Cienfuegueros ha diseñado para la familia durante la semana. Elija su programa, planifique su rutina en función de las temáticas de su interés. Los estaremos esperando, como ya usted sabe, semanalmente. Regálese un nuevo comienzo cada lunes. Feliz fin de semana y muy buenas tardes.